Hey there, Teresa Timms, Presidenta de TDR Mortgage in Upland, California. Today, Jocelyn is going to discuss a very important topic. Vamos a hablar un poquito de una pregunta que nos hacen muy a menudo y ahorita está saliendo más, ¿es bueno hacer un refinanciamiento para poder sacar dinero de lo que vale su casa o agarrar una segunda hipoteca? Le vamos a dar tres diferentes puntos de lo que tiene que hacer para hacer la evaluación si sería mejor refinanciar o sacar ese segundo préstamo. Primero, tiene que evaluar el pago y el dinero que va a sacar. ¿Cuánto va a ser su pago y cuánto dinero va a sacar de su casa? Para ver si es mejor o no. ¿Cuál de los dos le conviene más? Si el pago de la segunda va a estar un poquito más bajo o le va a quedar el pago igual, pero va a sacar $20,000, $30,000, $40,000. Número dos, ¿cuánto le va a costar el refinanciamiento? Mire el costo neto. No se preocupe de los taxes y la aseguranza, sino el costo del refinanciamiento. ¿Cuánto le va a costar por el escrow, la compañía del título? ¿Cuánto está cobrando el mortgage broker o la persona que le está dando el préstamo por hacer el refinanciamiento? El punto tercero, los términos del segundo préstamo. Si usted está pensando en agarrar un segundo préstamo, ¿cuánto va a ser el interés? ¿Va a ser fijo por los 30 años, 15 años, 10 años? ¿Y va a ser fijo o va a ser ajustable? Ajustable significa va a estar tal vez fijo el primer año, después va a subir un poquito más. Número cuatro. ¿Cuánto tiempo tiene usted con su préstamo ahorita? Entonces, si usted tiene más de 10, 15 años, tal vez no sería apropiado, pero si tiene 10, 15 años y su pago le va a quedar casi igual a lo que tiene, entonces tal vez sí sería mejor hacer un refinanciamiento que agarrar un segundo préstamo. Número 5, el más importante es, ¿cómo se siente usted? ¿Usted es una persona segura de los pagos, que le gusta que los pagos sean X cantidad cada mes y eso es lo que quiere que le quede cada mes por los 30 años? ¿O es usted una persona que no le importa si ahorita tiene un pago en el segundo préstamo de 50 y en 5 años le va a subir a 150? Hay muchas personas que no les importa si les va a subir o no. Pero si usted es una persona que quiere algo fijo, entonces tal vez quiere ver al refinanciar y sacar dinero en el refinanciamiento en vez de agarrar un segundo préstamo que tal vez no va a ser fijo por los 10, 15, 30 años. Esos son los puntos que tenemos. También aquí en TDR Mortgage podemos evaluar su préstamo y evaluar su situación y ver qué es lo que le conviene más a usted. Tenemos muchos programas que nos ayudan a sacar hasta 90% de lo que vale su casa, del valor de su casa. Entonces, si tiene preguntas, si usted quiere saber, yo se le interesa, ¿qué es lo que me conviene más? ¿Refinanciar o será que agarro un segundo préstamo? ¿Cuánto me va a quedar el pago? No tenga miedo. Levante ese teléfono y denos una llamada al 909-920-3500. Que tenga muy buen día.